Buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy trabajaremos el curso de geometría. En el capítulo 7 veremos polígonos. ¿Qué significa la palabra polígonos? La palabra polígonos está conformada por poli, que significa varios, y gonos, lados. Entonces vamos a decir que es una figura geométrica. Una figura geométrica. De varios lados. Y a varios lados le vamos a poner n, ¿ya? Porque son varios, no sabemos cuánto es. De n lados. Ahora, esta figura geométrica, en este caso yo he colocado, aquí tengo una figura geométrica de cuatro lados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro lados. Sus elementos son los vértices. Los vértices son aquellas esquinitas que tenemos aquí en donde va a encontrarse una letra mayúscula. En este caso tenemos los vértices A, la letra B, la letra C y la letra D. ¿Cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3 y 4. Estos cuatro vértices. Los lados están formados por la unión de estos dos vértices, de extremo a extremo, un punto a otro punto. AB luego tenemos de B hasta C de C hasta D por último, de D hasta A, que ha llegado al punto inicial. Entonces, observo que tengo 1, 2, 3 y 4. Si tú te puedes dar cuenta por observación, dices acá 1, 2, 3, 4 vértices, 1, 2, 3, 4 lados. En conclusión, los vértices y los lados presentan la misma cantidad, ¿ok? La misma cantidad. Ahora, vamos a ver en este tema de polígonos también las líneas interiores que se encuentran aquí. Para este caso, yo las he trazado. ¿Ya? En este caso, las líneas interiores reciben el nombre de diagonales. Diagonales. De un punto que se va a dirigir con una recta hacia otro punto opuesto. Para este caso, solamente presenta dos diagonales porque tenemos un cuadrilátero. ¿Qué vamos a ver en el tema de polígonos? Vamos a escuchar la palabra perímetro. La palabra perímetro significa la suma de todos los lados. La palabra perímetro significa la suma de todos los lados. ¿Qué significa? Si acá vale 10, 12, 8 y 9, yo voy a sumar la longitud de todos estos lados, todo el borde. Entonces, cuando escuche la palabra perímetro, voy a sumar todos los lados de ese polígono. ¿Qué más voy a tener que saber en este tema? La cantidad de lados hace que voy a indicar el nombre que recibe ese polígono. Si me dice varios lados, no voy a poder hacer un polígono con un lado, un polígono con dos lados, sino va a salir de tres lados. De tres lados hacia adelante voy a poder reconocer una figura geométrica ya con el nombre de polígono. Entonces vamos a ver para este caso, desde tres lados. En tres lados tengo al triángulo, cuatro lados cuadrilátero, cinco lados pentágono, seis lados hexágono, siete lados heptágono. 8 lados, octógono. ¿Hay más lados? Sí, hay más lados. Tenemos aquí 9 lados, nonágono, 10 lados, decágono. Y desde aquí ya empieza 11, un decágono. 12, dodecágono. El 13 y el 14 no reciben un nombre, simplemente va a estar especificado
por la cantidad de lados que te indica, nada más. Pero el 15 sí, el 15 se llama venta de carro. Y el 20, ICOSAP. Estos nombres yo tengo que aprenderme, ¿por qué? Porque de repente las preguntas me van a decir, ¿qué nombre recibe el polígono? De acuerdo al número de lados, ¿ok? Entonces hemos visto los elementos, recuerda que vértices es igual al número de lados, las diagonales están en la parte interior que va a unir un punto con otro extremo, el perímetro, suma de todos los lados, de todo el borde, y la clasificación según el número de lados. Haciendo todas estas indicaciones, pasamos al desarrollo de nuestro texto en la página 193, 194 y 195. Para la número 1, en la número 1, veamos, de la página 193 me dice, escribe el nombre del polígono mostrado. Voy a observar, entonces, miro acá, voy a contar cuántos lados tiene este polígono. Voy a poner una marquita, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en el interior colocaré el número 7. El número 7 me va a indicar el nombre que voy a colocar. En este caso será un heptágono. Hepta 7. Heptágono. Ya está. Ese es el nombre de este polígono. Y esa era mi respuesta. Contar los lados, ¿Mi podría haber contado los vértices? Sí, contábamos, mira las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces también por las letras podía saber cuántos lados tenía este polígono. En la número 2 me dice, ¿cuántas diagonales faltan trazar en el polígono? Aquí faltan según la figura mostrada. No las he colocado para que observen. Mira, en este caso la letra Q, en este caso de la letra Q, sale una recta que une hasta U, que une hasta T y une hasta S. Yo te pregunto, ¿podría salir una recta que une hasta P? La recta que une de Q hasta P es un lado, ya no será una diagonal. Las diagonales son aquellas líneas que van a estar en el interior de ese polígono. También hay de la letra R. De la letra R también salen tres rectas. Ahí está en tu gráfica, que une desde P con R, de R hasta U, y de R hasta T. Así está tu gráfica. Luego me dice en la letra S. Ahora observo la letra S. La letra S, mira, si de Q salió 3, de R salieron 3, de S también tienen que salir 3. Entonces, con otro color, voy a poder trazar, ojalá que se vea bien, tengo desde S hasta Q. Voy a trazar aquí de S hasta P. Voy una recta y de S hasta U. Voy dos rectas. Hasta ahí voy dos rectas. Voy a T. En T tengo, mira, observa bien, de T hasta R está trazada. De T hasta Q está trazada. Me falta trazar de T hasta P. Entonces trazo aquí de T hasta P una recta más. ¿Me falta algo más? A ver, observamos. Hasta ahí está trazada tres rectas. S hasta P, vamos a colocarlo para que lo tengas. He trazado de S a P. Luego trazado de S hasta U. Y luego el trazado de T hasta P. De la U están completas 1, 2 y 3. De P, 1, 2 y 3. En conclusión, ¿cuántas diagonales faltaban trazar? Faltaban trazar 3 diagonales.
faltaban trazar tres diagonales, SP, SU y TU. Hemos terminado de trazar. Pasamos a la número 3. En la número 3 ya me habla de la palabra perímetro. ¿Y qué era perímetro? Era la suma de todos los lados, de todo el borde. De todo el borde. Para esto, observo algo. Mira, vas a observar lo siguiente. Tengo 7, 7, 7 y 7. Le voy a poner la misma marquita para que te des cuenta cuántos 7 hay. ¿Cuántos 7 hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces, para este caso yo voy a hacer así. El perímetro va a ser este 7 multiplicado por 4. Porque son 4 veces que se repite el 7. Ahora, tengo el 8. Abajo también tengo 8. Le pongo otra marquita. En este caso le estoy poniendo una línea zigzag. Así. ¿Ya? ¿Cuántos 8 tengo? 2 8. Entonces pone más 8 por 2. ¿Qué es lo que he hecho? He colocado la cantidad de marquitas para el 7, 1, 2, 3, 4. Hay 4 bolitas, aquí está. Y para el 8 hay 2, 2 figuritas iguales, aquí. ¿Ahora qué voy a hacer? Simplemente la multiplicación para poder sumar. 7 por 4, 28. Más 8 por 2, 16. Sumamos 28 más 16 y me sale 8 más 6, 14 va 1, 3 y 1, 4. 44 metros. Esta era la forma de resolver la número 3. Si no te dan marquitas, busca los números que se repiten y colócale marquitas para que te haga más sencillo. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente página, la 194. En la 194, la número 1 me dice ¿cuántos, o cómo es? El polígono mostrado tiene ¿cuántos vértices? ¿Cuántos vértices? Hemos dicho que los vértices son las letritas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este polígono tiene 7 vértices. Ahí está, 7 vértices. Si me preguntaban cómo se llamaba cuando tiene 7 vértices, se llamaba hexágono, ¿no? Ahora, en la número 2, en la número 2, ¿qué me dice? Haya el número de vértices, disculpen, hay el número de vértices más el número de lados. Recuerda que el número de vértices es igual al número de lados, ¿ok? Entonces, rápidamente puedo coger los vértices. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 vértices. Vértices, voy a ponerle que es igual a 5. Hemos dicho que los números de lados también es igual al número de vértices. Voy a colocar aquí 5. ¿Y cómo lo compruebo? Cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Te das cuenta? Que los lados también es 5. Entonces, ellos dos que son iguales, ¿no? Estos dos van a ser iguales. Al ser iguales, solamente me pide que haya la suma de ellos dos. 5 más 5 es igual a 10. 10 es la respuesta para el ejercicio número 2. Pasamos a la número 4. Miss Francia, ¿por qué no haces la número 3? Te preguntarás. La número 3 se hace de la misma manera que la 2 o que la número 1. ¿Por qué me pide que haya cuántos vértices? Recuerda que los vértices me van a dar con las letras, con las letras. Solamente encierra la cantidad de letritas y vas a saber cuántos vértices hay. ¿Ya? Esa es la número 3.
En el número 4 me dice, ¿cuántas diagonales faltan trazar en ese polígono? ¿Cuántas diagonales? A ver, vamos a ver. Ya tengo que desde B hasta D hay una diagonal trazada. Observo, ¿podré trazar otra más desde B? No, porque si trazo hacia este lado se convierten ya en lados. Ahora voy a la letra A. Voy a empezar con la A. La A podré unirlo con el punto C. Al unirlo con el punto C, ya estoy trazando una diagonal. Desde B ya está trazada. Desde C está trazada. ¿Cuántas diagonales tracé o me faltaba trazar? Solamente me faltaba una diagonal. ¿Ya? Solo me faltaba en este caso una diagonal. En el número 5 me pregunta, dice, ¿cuántas diagonales faltan trazar en el polígono? Empezamos con la letra A. De A hasta B no se puede porque ya es un lado. De A hasta C sí se puede, ¿no? Porque está en el interior. Voy trazando una. Desde A hasta D también se puede trazar. Van dos. Ya cumplí con la letra A. Voy a la letra B. De B hasta E ya está. Ahora me falta de B hasta D. Ahí está. ¿Cuántas voy trazando? Mira las líneas azules. 1, 2 y 3. Voy a la letra C. Me doy cuenta que de cada letra salen dos diagonales. Mira, de A salieron dos, de B salieron dos y de C también tienen que salir dos. Ya tengo una aquí. Me falta unita más. ¿Con quién? Con la letra E. Y he trazado ¿cuántas diagonales? A ver, contamos. Desde A hasta C hay una. De A hasta D van dos. De B hasta D, tres. Y de C hasta E, cuatro. ¿Cuántas diagonales tracé? Cuatro diagonales. Cuatro diagonales era la que me faltaba trazar para esta figura. En el número 6, vas a trabajar de esta misma manera que en la número 2. ¿Ya? Vas a observar cuántas salen. Vas a observar. Pasamos a la número 7. En la número 7 me dice, ¿cuántas diagonales podré trazar desde el vértice A? Solo me piden desde el vértice A. ¿Veo el A? Entonces voy a observar para dónde voy a dirigir. Desde A, para B no puede, se convierte en lado. Para C, sí, porque hay una letra y va a trazarse aquí en el interior. Ya tengo una diagonal. Voy a ponerlo aquí. Desde A hasta C hay una diagonal. Hasta D también se puede trazar una diagonal. Desde A hasta D. Para E, no, porque ya se convierte en un lado, ya no sería diagonal. Entonces, ¿cuántas he trazado? He trazado dos diagonales. Dos diagonales. Y esa es la respuesta del ejercicio número 7. Ahora vamos a pasar en el número 8 y vamos a ver los señales que me dan para cada lado. Voy a observar, me piden que haya el perímetro. Mira acá, observa. Para 6, mire la formita que tiene, como un zigzag. Y para 4 tiene un puntito. Entonces, habíamos dicho que voy a colocar y voy a contar, ¿no? A ver, vamos para 6. El perímetro, en este caso, ¿cuánto será? 6. Me dan el 6. ¿Multiplicado con quién? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a multiplicarlo por el 8. Más, que el otro número me da el 4. 4. ¿Y cuántos puntitos hay para el 4? 1, 2, 3 y 4. Hay 4 puntitos. Ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar. Voy a efectuar esa multiplicación
para poder hallar el perímetro. ¿Te das cuenta que nos facilitan mucho las señales que nos dan? 6 por 8, 48. Más 4 por 4, 16. La sumatoria de ellas dos me da 8 más 6, 14. Llevo 1. 5 y 1, 6. 64, en este caso la unidad es U. 64U. Y esa es la respuesta para el ejercicio número 8. La número 9 se trabaja de la misma manera, ¿ya? Por eso me dan las señales. En la número 10, vamos a continuar. En la número 10, ahí va a haber una corrección, es por eso que la he graficado. En tu gráfica de tu texto, acá te dice 2 y 2, pero hay otra señal, ¿no? Vas a cambiarlo y le vas a poner puntito. ¿Por qué? Porque aquí en la colita de la flecha me da puntito. ¿Y este puntito cuánto vale? 2. Entonces, para hallar este perímetro, ¿qué voy a hacer? Diré el 2, que es multiplicado. ¿Por quién? ¿Cuántos puntitos hay? 1, 2, 3 y 4. Más el 8. El 8 está arriba y abajo. ¿Cuántas señales hay? 2, ¿no? 8, entonces sería por 2. Más. El 5 no tiene señales. Le vas a poner esa señal ahí. Yo le he puesto dos palitos. No sé si se logra ver bien. Voy a ponerle del mismo color porque es muy, me está apoyando mucho. Así, ahí está. Aquí sí se va a ver. Le he puesto dos palitos. 5 y 5, porque en tu figura sí te muestra, le he colocado 5, 5 el palito acá, los dos palitos. Entonces sería 5 por 2. Operamos esta multiplicación. 2 por 4, 2 por 8 y 2 por 10. Serían 8 más 16 y más 10. ¿Cuánto me da esta sumatoria? 8 más 16, 24 y 24 más 10, 34. 34 m de metros. Ya estamos llegando al final. Y en la número 10 también hay otra corrección. No, perdón, en la número 11 hemos desarrollado la 10. En la número 11 hay otra corrección. Aquí en este ladito, en este ladito dice 2, ¿cierto? Pero no va a cumplir porque sería 2 más 2 más 2, me da 4, 6, 6, 7, 8. Y acá abajo dice 11. Entonces no cumple. Es por eso que aquí el número es 3. Vas a corregir, en este caso, el número es 3. Voy a colocar aquí nada más ya las respuestas multiplicadas, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar todo. Vamos a ver el puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 por 3, 9 por 3, para este caso, 9 por 3 me da a 27. Tú sí lo vas a colocar, ¿ah? Tú sí lo vas a colocar así, de esta manera. Yo voy a colocar simplemente las respuestas. Para aquí abajito está el 1 y el 1, o sea, 1 por 2, 2. Luego tengo el 10, de aquí hasta acá abajo tengo 10. Esta misma figura está acá, ¿sí? Esta misma señal. Esta misma señal, aquí está. Hay dos veces, 10 por 2 sería 20. Y el 11 no tiene con quién multiplicarse, el 11 sería solito. Sumamos entonces, 9 más 1, 10, lleva 1. 3, 4, 5 y 1, 6. 60 unidades. 60 unidades. Esa es la respuesta para la número 11. En la número 12, la vas a hacer tú. Ahí hay puntito a puntito. Y en la parte superior también hay otro puntito. A ese puntito le vas a poner 2, ¿ya? Porque ahí dice 3. Tú le vas a poner el número 2.
Entonces, muy bien, mis queridos niños, esta ha sido la clase de polígonos. No te vayas a olvidar. Tienes los elementos que los vértices son iguales a los lados, ¿ya? Luego tienes el perímetro, que es la suma de todos los lados, todo lo que se bordea. Las diagonales son las rectas que salen, o que están, perdón, en el interior, y que salen de un punto hacia el otro. Siempre están las diagonales en el interior. El borde se llaman lados. Y dentro de la clasificación, es muy importante que te aprendas estos numeritos. Es muy importante, porque más adelante los vas a utilizar. Esta ha sido la clase de polígonos, no te olvides desarrollar tu ficha, tu global en la plataforma, cualquier tipo de consulta, estamos en comunicación. Que tengas un lindo día. Nos vemos.